cordial saludo para toda la comunidad del municipio de La Unión, en especial para nuestros adultos mayores. Les damos la bienvenida nuevamente a este su programa Evocando el Ayer. Hoy les traemos diferentes sorpresas, actividades para que ustedes la disfruten desde sus casas. Así que Joana, cordial saludo y cuéntenos qué tenemos para hoy. Hola Carlos, gracias a todas las personas que están con nosotros, que están desde sus casas, en específico a las familias, a los abuelitos y a todos aquellos que se conectan semana tras semana a ver este programa tan importante desde la Administración Municipal La Unión en Buenas Manos, en cabeza de nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño. La invitación es para que conozcan toda la información de primera mano a través de las páginas en Facebook, Alcaldía La Unión y Alexander Osorio Londoño Alcalde, para que ustedes busquen ahí y también nos puedan seguir por estas diferentes plataformas digitales. Como usted ya lo decía, hoy tenemos muchas sorpresas, temas interesantes, y uno de ellos es porque hemos invitado a la nutricionista Carolina Ciro y vamos a hablar no solamente de la importancia de la alimentación, sino de cómo saber cuidar nuestros alimentos, cómo lavarlos, la adecuada manipulación de los mismos y la importancia también de saber elegirlos y cómo desinfectarlos antes de consumirlos. Entonces, vamos a escuchar esta temática que hoy nos trae nuestra compañera Carolina. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes, especialmente a los adultos mayores que hoy ven este su programa. Mi nombre es Carolina Ciro, nutricionista dietista de la Universidad Católica. Estoy con ustedes desde la Dirección Local de Salud y el día de hoy estaremos hablando sobre manipulación de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, como sabemos, el manipulador de alimentos es el que tiene contacto directo con los alimentos, los equipos, utensilios o superficies que están en contacto con todo tipo de alimentación y que se espera que las personas que realicen estos procesos cuenten con buenas prácticas de higiene. Bueno, sin importar la profesión que tengamos, manipular alimentos es un acto que todos realizamos a diario, pues en la vida cotidiana. No necesitamos ser ni chef, ni trabajadores gastronómicos, ni trabajar en restaurantes, sino que cuando también decidimos preparar algún tipo de alimentación en la casa, ya estamos haciendo pues como manipulación de alimentos. Resulta que cuando no hacemos bien la manipulación de los alimentos es donde se presentan las enfermedades transmitidas por estos, que pueden ser infecciones e intoxicaciones. Las enfermedades transmitidas por alimentos, que también son conocidas como ETAs, son una causa a nivel mundial, pues en salud pública, una problemática. Y afectan principalmente a los niños, a las mujeres en embarazo, a los ancianos y a personas que padezcan pues enfermedades de base, ya sea como la diabetes, la hipertensión o el cáncer. Bueno, también tenemos un peligro en los alimentos que se clasifica en tres. Pueden ser peligros físicos, químicos y biológicos. Bueno, en los físicos estos están asociados pues a la presencia de objetos extraños en los alimentos. Por ejemplo, cuando vamos a preparar el arroz, lo revolvemos y no nos fijamos y se nos puede ir algún tipo de basura. Muchas veces también ha pasado que se encuentran piedritas en la alimentación o otro tipo de objetos extraños, como también los pelos, las moscas y otro tipo de insectos. En los químicos pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y los biológicos, el problema principal lo constituyen los microorganismos. Es decir, de pronto cuando utilizamos un alimento, por decir una verdura, que ya tenga la mitad o algún tipo de hongo y lo utilicemos. Sabemos que cuando estos alimentos presentan algún tipo de hongo, ya los debemos eliminar por completo, así sea muy mínimo el honguito que tenga, porque será un foco de contaminación en la alimentación. Bueno, ¿dónde se encuentran los microorganismos? Los microorganismos están realmente en todas partes. Están en el ambiente, como es en el suelo, en la tierra, en basuras y en restos de comida, como comúnmente conocemos la guamasa. Y
humanos y animales, que es, por ejemplo, cuando es piel de animales, cuando cocinamos con heridas infectadas, cuando no nos ponemos de pronto gorrito o cocinamos con el cabello suelto, que se nos puede ir un pelito a la comida, cuando tenemos las manos sucias, es decir, que vamos, por ejemplo, a poner a calentar una arepa y venimos de hacer otras cosas en el hogar, por ejemplo, de sacudir, entonces ya ahí tenemos también contaminación. Y otra cosa es que sabemos que en las uñas manejamos mucha contaminación, entonces por lo tanto se les pide, pues, o se les recomienda a las personas que van a hacer manipulación de alimentos, que cuando lo vayan a hacer, la encargada sea, pues, como tal alguien que maneje uñas cortas, sin barniz, y que cumpla, pues, con las buenas prácticas de higiene. Los tipos de contaminación son de origen primaria, hay tres, primero que todo, hay tres que son de origen o primaria, que estas ocurren en el mismo momento de producción. Por ejemplo, cuando los alimentos salen recientemente de la cosecha, cuando nos vamos a pescar y el pescadito, pues, sale del lago a un platico, a una canasta que no hemos lavado correctamente, o de pronto en el orden, cuando no lavamos el balde bien. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando tenemos gallinas ponedoras y utilizamos los huevos y los sacamos directamente del galpón y los echamos a la paila. Entonces no faltará que en cualquier momento, en cualquier descuido que tengamos, se nos caiga una cascarita, y como no hemos lavado correctamente el huevo, entonces imagínense, ya va a haber, pues, como tal contaminación. El otro tipo de contaminación es directa, que los alimentos llegan al alimento por medio de personas, pues, que están haciendo la manipulación de estos. Es decir, por ejemplo, estoy cocinando y estornudé. Imagínense, entonces ahí sale el foco de contaminación mayor, que son las bacterias que estoy expulsando por medio de esta estornudación. Y también la cruzada. Esto se entiende como el paso de un peligro presente de un alimento a otro. Esta contaminación se presenta, por ejemplo, cuando utilizamos la tabla para picar los alimentos y en un momento picamos carne cocinada y sin lavar la tabla empezamos a picar el tomatico. Bueno, también tenemos ahí dentro de eso mismo los factores que favorecen o disminuyen la reproducción de los microorganismos. Dentro de los favorecedores, pues, como para la reproducción de los microorganismos, tenemos agua, nutrientes, temperatura, oxígeno y tiempo. Y en los desfavorecedores, agua, sal, azúcar y acidez. Sabemos que no es recomendable que, por ejemplo, guardemos la carne con sal, porque la carne es un alimento que fácilmente se deteriora. Entonces, cuando lo hacemos y le echamos sal, pues imagínese, va a adelantar el proceso de deterioración y ya en 2 días no podremos utilizar esta carne. Entonces, estos alimentos, cuando no tienen la correcta limpieza y desinfección, cuando no hacemos el debido proceso, entonces van a estar contaminados. Y cuando nosotros consumimos un alimento contaminado, es ahí donde llegan las enfermedades transmitidas por estos. Bueno, pero entonces, ¿qué son como tal las enfermedades transmitidas por los alimentos? Son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causado por agentes, ya sea biológicos, físicos o químicos, que penetran al organismo por medio de un vehículo alimentario, es decir, por medio, pues, de los alimentos que consumimos. Bueno, tiene varias causas que ya, pues, se las he mencionado, son los alimentos contaminados y se clasifican en intoxicación,
e infección. En la infección se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con gérmenes que causan enfermedad, como bacterias, larvas o hongos. Y la intoxicación se presenta cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos, toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento. ¿Cuáles alimentos pueden ser causantes de intoxicación? Por ejemplo, cuando compramos el pescado y el pollo, ellos tienen un proceso y ese proceso es que deben de estar siempre congelados. Cuando resulta que cuando nosotros los compramos y los adquirimos en la tienda, en el supermercado, donde los adquiramos, tenemos un trayecto para llegar a la vivienda. Mientras llegamos a la vivienda, ya estos alimentos han sufrido un proceso más o menos de descongelación. Cuando nosotros llegamos, lo ponemos encima del pollo, no sé, encima del comedor, mientras organizamos como tal todas las compras que hicimos, ya el pescado vuelve nuevamente a la nevera a congelarse. Ya se supone que estuvo determinado tiempo afuera, entonces ya podría ser que cuando la persona lo prepare, si no lo prepara bien, con buenas prácticas de higiene y fuera del tiempo que estuvo por fuera, ya sería un foco para intoxicación. Sabemos que los síntomas, pues, tanto para infección como para intoxicación por alimentos, es vómito, dolor de estómago, cólicos fuertes, daño de estómago. Y por eso es bueno tener en cuenta las recomendaciones y la prevención para la manipulación de alimentos. Entonces, les recuerdo que las recomendaciones es que la persona que va a manipular los alimentos utilice adecuadamente todos los implementos, que se fijen que estén limpios, que se recoja el cabello, que si tiene el gorrito pues se lo coloque, que si tiene el delantal también se lo coloque, porque una de las causas es también como colocarnos ropa sucia al momento de cocinar, entonces preferiblemente que toda la ropa al momento de cocinar esté limpia, que las uñas estén limpias, las manos bien lavadas. Y otra cosa muy importante, que la persona que cocine no porte objetos en las manos, es decir, que no porte ni anillos ni reloj en el momento en que cocine, ni pulsera, porque no faltará pues en el proceso que de pronto al reloj se le caiga el pasador, entonces nos quede en el arroz y a otra persona tenga el incidente y le pase pues que le sale el pasador del reloj de la persona que estaba cocinando. Entonces, bueno, a tener en cuenta, recuerden que la manipulación de alimentos es algo supremamente importante, que no lo podemos dejar pasar por alto y que en conjunto están las enfermedades transmitidas por alimentos, que también son de mayor cuidado, especialmente en los niños, los adultos mayores y las mujeres gestantes. Y llegamos entonces al final del programa. Espero que haya sido un tema de interés para todos. Recordarles que estamos en la Dirección Local de Salud, que cualquier duda, inquietud en cuanto a alimentación y nutrición, estaré presta pues para toda la comunidad. A continuación les vamos a mostrar todos los procesos artísticos y culturales que se viven desde la Casa de la Cultura. Para esto entonces tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son el profesor Guillermo León, también el profesor Duber Ramírez, que llevan procesos y ustedes los van a conocer de primera mano. Soy el director del programa Cuerdas y Coros de la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo de la Unión. Tengo a cargo la enseñanza de guitarra. Tengo estudiantina, que en la estudiantina estamos viendo lo que los instrumentos guitarra, tiple y bandola básicamente, y también tengo la enseñanza de las clases de violín. El proceso ahorita que comenzó, ya las clases se reabrieron a partir de hace mes y medio aproximadamente, y hay una gran, hay mucha cobertura en este momento, tanto en mi programa
que desarrollo cuerdas y coros, como también en otras áreas que hay acá en la Casa de la Cultura. Muy contentos todos de tener de nuevo nuestros alumnos, ellos también que mentalmente pues en la casa estaban un poco afectados, digamos, por esto de la pandemia, por el encierro, y bueno, vienen con mucha alegría, con mucho entusiasmo a tomar las clases de música, y igualmente nosotros los monitores estamos pues muy contentos porque la virtualidad a veces es un poco difícil porque sabemos que muchos niños no tienen accesibilidad al internet, entonces sí, las clases presenciales son mucho mejor para nosotros. Diana Gómez Álvarez, participo del proceso de violín. Estoy hace un mes y me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas y me animé a tocar este instrumento porque estuve en un proceso coral que lo hicimos con violines y me gustó mucho. Entonces desde eso vine a la Casa de la Cultura y me enseñaron. Les invito a todos que vengan a aprender, que la música es algo muy especial. Uno se puede desahogar mucho con ella y sí. Un saludo muy especial para todos los unitenses. Hoy estamos aquí en la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo Londoño, dándoles a conocer a ustedes el proceso que venimos realizando en la Escuela de Danza a nivel general. Hablamos en el corregimiento de Mesopotamia, en algunas veredas del municipio, y aquí en nuestro municipio estamos encargados de toda la parte de danza. Tenemos una población, en este momento estamos con una población de 350, 400 personas que están asistiendo a las clases de danza folclórica, baile de salón y baile urbano. Esas son las áreas donde nos hemos enfocado. Queremos contribuir al crecimiento artístico y cultural de toda la población, y la invitación es para los niños, jóvenes y adultos a participar de estos procesos. Recuerda, esto es para ustedes, para que lo aprovechen, para que todos estos procesos de danza, de baile, los aprovechen al máximo. Yo vengo hace ya, voy a cumplir 25 días aquí en la Casa de la Cultura como encargado de la parte de la Escuela de Danzas. Para mí es un gusto enorme estar aquí, poder compartir con ustedes, poderles expresar y transmitir todo mi conocimiento. Y en esta ocasión quiero agradecerle a un compañero, un amigo que viene desde la ciudad de Marinilla, municipio de Marinilla, a transmitirnos ese baile urbano. Así que les dejo la invitación a todos ustedes, niños, jóvenes, adultos mayores, también contarles de que estamos trabajando en el corregimiento de Mesopotamia. Allá tenemos una población casi de 40 personas, en algunas veredas ya también estamos dando inicio, y aquí en el municipio de La Unión estamos cubriendo desde los 5 años hasta los 70 y 80 años. Tenemos semillero 1, semillero 2, semillero 3, grupo base, grupo de mayores, y también trabajamos lo que es el baile social. ¿Cuál es el baile social? El baile de salón, como es el porro, la cumbia, la salsa, la bachata, el merengue, el cha-cha-cha, entre otros ritmos. Así que les extendemos la invitación a nombre de la Administración Municipal, La Unión en Buenas Manos, la Secretaría de Desarrollo, la Casa de la Cultura, para que participen de estos eventos, de estas actividades que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. A nombre mío, Duve Ramírez, los invito a todos ustedes para que participen. Venga, visítenos y hagamos de que la cultura y la danza en el municipio de La Unión sea grande, grande por todo este territorio. El día de hoy les queremos hacer una invitación a todos los jóvenes del municipio a que formen parte de, como pueden ver, estos procesos que adelantamos el día de hoy, baile urbano, folclórico. La verdad ha sido algo que nos ha cambiado la vida a todos, a mí, a mis compañeros. Los esperamos por aquí muy pronto para tener la oportunidad de bailar con todos ustedes y aprender cosas nuevas en tiempo de pandemia. Esto es una manera de salir de la rutina, de cambiar las maneras como vemos el mundo y
es un mundo nuevo que comienza, los esperamos. Mi nombre es Julissa Rendón, soy participante del grupo de danzas de la Casa de la Cultura. La verdad estoy muy contenta de vivir ese proceso con el profesor Duber Ramírez. Ha traído diferentes géneros, nos ha traído su energía y la verdad pues sí ha sido un gran profesor. Nos ha mostrado más como de lo que es él y lo hemos acogido de muy buena manera. Estamos agradecidos a la Casa de la Cultura por habernos brindado este espacio, por permitirnos a todos todavía seguir aquí bailando, porque es algo muy bonito y digo que deberíamos de darle mucho más valor del que igualmente tiene, y también hacerle una invitación a toda la comunidad de que se unan al grupo. Somos muy acogedores, la verdad todos somos muy buenos amigos y tenemos las manos abiertas para recibir a todos, y el profesor Duber también. Aún en tiempos de aislamiento debemos estar unidos. Si necesitas hablar con alguien, marca 440-7649. No estás solo. Unidos, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín. Equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo es tarea de todos. Es por eso que cada 8 días traemos una serie de ejercicios y de actividades que nos ayudarán no solamente a mantenernos en forma, sino también a cuidarnos en este tiempo de COVID-19, porque recordemos que la COVID-19 aún no se ha ido. No bajemos la guardia y les invitamos a que estemos bien en casa con estos ejercicios. Un saludo muy especial para todos nuestros adultos mayores del municipio de La Unión. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Evocando el Ayer. El día de hoy vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento muscular dirigido a nuestra cadera y a nuestros miembros superiores e inferiores. Vamos a darle un poquito de énfasis a nuestro glúteo, a nuestro cuadrado lumbar y un poquito de trabajo en hombros. Listo, vamos a empezar con un movimiento articular bastante suave para ir subiendo un poquito la temperatura, para ir lubricando nuestras articulaciones y tener un excelente trabajo el día de hoy. Listo, recuerde, la práctica activa de actividad física previene y reduce las enfermedades no transmisibles, y a través de esta podemos prevenir sufrir también diferentes enfermedades como lo son la diabetes, la hipertensión, sufrir accidentes cerebrovasculares. Entonces recuerde que la práctica activa de actividad física, 150 minutos a la semana debemos practicar, para tener una vida mucho más saludable, una vida mucho más activa, y de acuerdo a esto podemos tener una muy buena salud. Entonces recuerde, importantísimo practicar actividad física, sea actividad física al aire libre, de vez en cuando saque sus 20 minuticos para salir a caminar, pero recuerde las medidas de bioseguridad, su buen tapabocas, al regresar a la casa desinféctese bien, cuídese usted y cuide su familia. Listo, vamos a empezar ahí con la movilidad articular, vamos a relajarnos un poquito, vamos a quitarnos la tensión generada durante el día, quitémonos ese estrés, vamos atrás, eso, movimientos circulares con los hombros, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, adelante, 1, 2, siguen ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo, vamos a elevaciones laterales y frontales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, listo, vamos a dejar las manitos ahí, los hombros sostenidos, y vamos a empezar a hacer circulitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, listo, me relajo esos hombros y voy a lubricar la articulación del codo. Empezamos ahí, 1, movámonos, 2, 3, 4, 5 y 6, muy bien, vamos a abrir a cerrar manos al frente, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, listo, vamos con nuestra cadera, vamos con movimientos circulares con nuestra cadera. Empezamos a moverla suavecito, despacio, vamos sintiendo esos músculos, vamos relajándonos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, al otro lado, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, listo. Vamos a empezar ahí con una marchita. 1. Cuando lleguemos a 5, vamos a ir arriba, listo. 1, 2, 3, 4, 5, listo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ahí, continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos, vamos. Eso es, mantenga ese ritmo. Vamos a subir un poquito la temperatura corporal. Vamos a buscar una frecuencia adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada para el trabajo del día de hoy. Arriba. Vamos, seguimos moviéndonos. Vamos haciéndolo un poquito más rápido. Arriba. Listo, seguimos en la marchita. 1. Cuando lleguemos a 5, vamos. Al frente, al lado y al lado. Listo, lo continuamos así. Vamos, 1. 2. 3, 4 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos. 7, 8, 9. Muy bien, continuamos la marchita. Vamos haciendo más pronunciada esa flexión de cadera. Vamos con las rodillas un poquito más arriba. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, listo. Voy a empezar a hacer una buena activación. Vamos con flexión de cadera. Vamos a abrir los brazos. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerde, si usted tiene poco equilibrio, apóyese en una sillita, apóyese en el palito de la escoba, no importa. Lo importante es que haga bien el ejercicio, que la cadera esté quietecita. Ojo, importante eso. 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Listo, vamos, abrimos los brazos y vamos a extensión de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, eso es. Listo, vamos con aducción de cadera al lado. Vamos a activar bien ese glúteo. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. O sea, vamos soltándonos. Eso es. Vamos a empezar a subir. Punta de pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Listo, les va a dar un descansito para que ubique los siguientes elementos. Un minutico, vaya, búsquelo rápido. Listo, que vamos a tener, recuerde, la buena hidratación es muy importante durante la actividad física y también después del entrenamiento. Esto es de vital importancia
para tener una buena salud. El agua es uno de los nutrientes más importantes que nosotros necesitamos, entonces siempre tenemos que estarlo consumiendo. El día de hoy vamos a utilizar un implemento, una colchoneta. Usted en su casa puede utilizar una toalla para suplir este implemento. Si ve que la superficie está muy rígida, porque es una baldosa, puede poner una cobija dobladita, puede poner dos toallas, pero es muy importante yo ubicarme en el contexto con el cual estoy trabajando, porque de esa manera usted va a poder trabajar los ejercicios y lo va a poder realizar sin ningún problema. Entonces ya sabe que tiene que adaptarse a sus necesidades. Entonces tiene ahí una toallita, la coloca en el suelo y vamos a empezar. Listo, primer ejercicio. Vamos a empezar ahí con una, nos ponemos en posición de cuadrupedia y vamos a empezar con este movimiento, listo. Recuerde que ahí está en el descanso. Listo, vamos volviendo, vamos a ubicarnos. Listo, tiene ahí 20 segundos más. Vamos a ubicar la colchoneta. Listo, muy bien. Vamos a tomar posición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar las piernas, que tengan una buena longitud o una buena amplitud para poder tener un buen apoyo. Voy a poner las muñecas que queden a nivel del el hombro. Muy importante eso, la buena postura. Y voy a empezar. 1, 2, arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien. Les va a dar un descansito ahí. Recuperen, relájense, manejen esos hombros. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Volvemos. Recuerde la buena postura y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al frente a 90 grados, 10, 11, vamos, y 12. Muy bien. Listo, descansen ahí, suelten esos hombros. Vamos recuperando. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo, volvemos. 1, 2, 3. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 11, 12, nos queda la última, vamos, 1, 2, muy bien, listo, relajamos. Y ahora vamos a seguir con otro ejercicio. Listo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en la colchoneta de cúbito dorsal, o sea, acostados, boca arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elevar nuestra cadera. Listo, así vamos a hacer 10 repeticiones. Listo, preparados, vamos en 3, 2, 1 y vamos. 1, 2, arriba, 3, despacio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo, y arriba sostenemos. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Muy bien, descanso ahí un momentico, estiro mis piernas, me relajo. Ahí, 5 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vuelvo. Inicio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Me relajo ahí, recupero, suelto esas piernas. Vamos, recuperación activa. Movimiento articular ahí de las rodillas, recupero. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. Listo, preparado, vamos por la última. Vamos en 3, en 2, en 1 y arriba. 1, elevo la cadera bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos. Empieza 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo. Ahí me relajo. Y vamos con el siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar de manera lateral en la toalla y vamos a empezar a hacer una elevación de pierna. 1, listo, ese es el ejercicio. Vamos a hacer 10 repeticiones, vamos, 1, 2 y comenzamos. 1, despacio, 2, 3, 4, 5, muy bien, vamos despacio, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descansamos un momentico. Recupero ahí. 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descanso. Me relajo. 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. 1, despacio. 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Listo, me acomodo. Y vamos a hacer el otro lado. Igual, tomo la misma posición apoyado en el brazo. Y vamos arriba. 1, 2, 3. Para tener una mejor postura, apoyo el brazo acá. Listo, importante eso. Y vamos arriba. 1, 2, 1. Eso. 2, 3. Muy bien. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 segundos, vamos. Recupero. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos arriba. 1, 2. Control el descenso de la pierna. 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahí le va a dar un corto momento de descanso. Un minutico ahí para que descanse. Hidrate, estése moviendo en el puesto. Vamos, mueva hacia ahí. Relájese, tome aire, respire. Listo, relájese, tome aire, vamos. Listo, muy bien. ¿Recuerdan la posición de ahora? Piernas más bien separadas para tener un punto mejor de equilibrio. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a elevar una pierna atrás y elevamos el brazo. Uno, mírelo pues. Uno, dos, tres, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, despacio, seis, siete y ocho. Muy bien. Vamos, cambiamos de pierna. Vamos, uno, eso, despacio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8, muy bien. Eso es, vamos ahí descansando, nos relajamos un poquito. Recuerde, es muy importante usted tener ese dominio corporal, que no se vaya hacia los lados, sino que trate de hacer un poquito más de fuerza para cuando levante la pierna esté bien estable esa cadera. Listo, vamos, 1, 2 y arriba, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los tengo ahí. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los tengo. 5, 4, 3, 2. Uno, muy bien. Descanso, recuerde, el equilibrio en ustedes, los adultos mayores, es muy importante, porque eso les ayuda a prevenir caídas. Y de esa manera podemos prevenir un accidente. Entonces es importante que usted esté conectado con nosotros, esté realizando actividad física, desde nuestro programa Evocando el Ayer. Listo. Vamos por la otra pierna. Uno, dos y tres, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Los tengo. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Cambiamos de pierna. Vamos. Uno, dos, tres. Uno. Muy bien. Despacio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien. Nos queda faltando la última, descanse ahí, relájese, tome aire y si necesita hidratarse bien puede, hágalo. Recuerde que la actividad física debe ser realizada de acuerdo a sus capacidades. Listo, nos quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, listo, y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los tengo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Les va a dar un corto descanso ahí para que recuperen, ya que es un ejercicio
que es muy demandante a nivel de energía. Entonces, vamos, recupere, si necesita hidratarse bien, pueda, hágalo. Y vamos con el siguiente ejercicio. También este es en cuadrupedia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestra mano en la cabeza. Y con esta mano que tenemos acá arriba vamos a tocar la otra. Entonces vamos arriba, uno, mírenlo. Dos, listo. Vamos a hacer este movimiento. Una rotación, listo. Rotación interna hacia adentro y rotación externa hacia afuera. Listo, preparados. Vamos en tres, en dos, en uno. Ubico la mano en mi cabeza. Y vamos, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Ubico mi mano en la cabeza. Y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahí tiene un descansito. Relaja esos brazos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos. Posición cuadrupedia. Listo y vamos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Listo. Vamos. Cambio de brazo. Y vamos. Uno, dos, tres. Y empiezo. Uno, dos, tres. Vamos. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Descanso ahí esos hombros, los relajo. Hago círculos hacia atrás. Vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, eso es. Vamos al otro hombro. Y con esta sería la última. Listo, preparados. Vamos, posición, uno, dos, y vamos, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, eso es. Vamos, cambiamos. Descansamos ahí un poquito. Liberamos la tensión. Me ubicamos mano en la cabeza, uno, y iniciamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Eso es. Ahí descansamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos de cúbito dorsal y vamos a iniciar tocando los tobillos. Listo, hacia los lados. Vamos a hacer 8 repeticiones también, 3 series. Listo, 1, 2, 3 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien. Ahí descansamos, recuperamos 10 segunditos. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien, eso es. Vamos, recupera. Se relaja ahí 10 segunditos. Vamos, 5,
4, 3, 2, 1 y comenzamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien. Vamos, descansamos, nos relajamos un poquitico ahí, unos 10 segunditos, para que cambiemos de ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos lentamente y nos vamos a voltear boca abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a llevar nuestros hombros adelante y atrás. Listo, ese va a ser el trabajo. Ahí recupere 5 segundos. Vamos, 4, 3, 2, 1 y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, eso es. Vamos, recupera 10 segundos ahí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos, descansa. 10 segundos. Recupere ahí, tome aire, relaja esos músculos. 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, eso es, vamos despacio arriba. Y vamos a empezar a hacer un breve estiramiento ahí para que recuperemos. Vamos, 1, 2, llevamos pierna al frente hasta donde nos dé. Si no la alcanzamos del todo, no importa. 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, vamos a separar un poquito las piernas. Y vamos al centro. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Eso es. Vamos a estirarnos ahí. Vamos a relajarnos. Y vamos a llevar una pierna arriba. Listo. Ahí las vamos a sostener. Unos 6 segunditos. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Voy despacio abajo. Vamos la otra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, muy bien. Vamos lentamente arriba, vamos recuperando, vamos despacio, eso es. Y vamos a ir a tocar nuestra pantorrilla, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, vamos despacio. Ahí llevamos una pierna adelante y la otra atrás, y nos inclinamos hacia adelante. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambiamos. 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, eso es. Vamos hacia los lados, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, cambiamos. 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien. Eso es. Vamos, una leve torsión ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es. Vamos a ir recuperando. Y vamos a llevar nuestro brazo al frente. Vamos moviendo esas piernas ahí. 5, 4, 3, 2. 1, muy bien, eso es, cambiamos. 5, 4, 3, 2 y 1, vamos al lado, eso es. 5, 4, 3, 2
Y uno, cambiamos. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Listo, ese fue el entrenamiento por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan tenido un rato muy, muy agradable. Agradecemos a nuestro alcalde Alexander Osorio, a la Secretaría de Desarrollo, a la Dirección Local de Salud y a la Oficina del Adulto Mayor. A todos ellos, un Dios les pague por permitirnos este espacio para compartir con ustedes. Recuerde que aquí estamos para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Y acá siempre vamos a estar por el resto de este año. Listo, orinando el espacio con actividad física. Un agradecimiento a mi compañera Manuela, a mi compañera Sonia y a mi compañero Andrés, el otro compañero de actividad física. Un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que tengan una feliz noche, que descansen y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este su programa Evocando el Ayer. Y la invitación para este próximo 31 de octubre es que nos cuidemos y nos quedemos en casa. Desde la Gobernación de Antioquia, en conjunto con algunos municipios, han sacado un decreto y entre ellos se estableció la ley seca y el toque de queda. Así que desde la Administración Municipal, La Unión en Buenas Manos, les estaremos informando desde las diferentes redes sociales. Carlos, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Además, recuerden no bajar la guardia porque aún continuamos con la pandemia de la COVID-19 y ahora más que nunca debemos cuidarnos en cada uno de nuestros hogares, utilizar adecuadamente el tapabocas, el uso también constante de estos elementos, además el lavado de manos correctos entre 2 a 3 horas, nos ayuda a prevenir la propagación de la COVID-19. Así vamos entonces llegando al final. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Evocando el Ayer. Les invitamos a que continúen siguiendo todo el quehacer administrativo de la Administración Municipal de Alexander Osorio Londoño 2020-2023 a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias. Quien les acompañó, Carlos Franco y Giovanna Velázquez en esta emisión.